Bueno, muy bien, se ha presentado La Pampa, creo, ahí lo escuché ahí cuando arrancaba a modular por acá. Bueno, Macanudo, hola, ¿qué ha pasado acá, che? Hola, nos quedamos sin... Ah, me quedé sin potencia porque se me salió el tester acá, che. Ahora sí, está todo provisorio y estoy en hora de laburo, che, me van a matar los clientes. Ahí estoy en el taller trabajando, pero no, quería probar esto, anoche trabajé como hasta la 1 de la mañana. Y quería probar esto. Bueno, esta es X1 Santiago Italia barra QRP por acá. Hola. Hola. Ahí estoy con unos 13 volt 64. Más o menos la fuentecita cae un poquito. Media pequeña, che. Pequeño transformadorcito, Cae un poquito ahí al modular. O puede ser radiofrecuencia también. No, no. Está todo acá. Mira, acá va el cable del micrófono. Acá tengo el micrófono en la mano. Y de acá va por un cable de RF que va hasta el vatímetro. Es este que va acá. No, lo voy a dejar todo filmado, sí, porque si no, acá va el vatímetro. Y acá está el vatímetro ya ESU. Es para no me da el cable. Tengo un Y60. Hola, hola. Ahí lo vamos a poner por portadora. Hola, está en la escala de 20 watts. Y en la medición me da unos 4 watts más o menos de... Hola. Con el audio estoy modulando ahí el buffer y el transistor de salida. Estoy modulando las dos partes y bueno, y está cristal por supuesto, pero se puede salir con el FB también, ¿no? Tengo que buscarlo, el oscilador donde estaba, porque estaba en una cajita aparte. Lo armé hace años. En el 85 andaba con estas cosas y el otro día escuchando a Denis y a 5 Francia Francia, que él mando de saludo porque está ahí escuchándome desde el laburo. Me entusiasmé, digo, lo voy a buscar, Denny, lo tengo guardado en alguna caja y lo encontré el otro día que estuve de limpieza y bueno, ya lo cambié de gabinete, le hice un gabinete más prolijito, ahora más lindo, ¿viste? Ya lo verán ahí en Loco por la M, lo voy a colgar para que quede ahí guardado, ¿no? Por